Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar de liderazgo restaurativo en equipos en la virtualidad. Ya se nos están incorporando algunas personas. Vamos a dar un minuto mientras se integran las personas que se están conectando a la reunión. Muchas gracias por su puntualidad y por acompañarnos. Les voy a comentar, como hacemos normalmente, cómo funciona la herramienta de los seminarios web. En esta herramienta, su cámara y su micrófono permanecen inactivos. Eso significa que no tienen que preocuparse por encender o apagar su cámara, porque en realidad su cámara va a estar apagada en todo momento, así que no tienen que preocuparse por eso. Y las preguntas y comentarios los podemos recibir por dos medios. Uno es el botoncito de chatear, que está en el panel abajo. Es un globito y ya algunas personas han puesto algunos saludos y también tienen un botón que dice preguntas y respuestas, que tiene dos globitos también. Los comentarios y dudas que tengan a lo largo de la presentación los pueden poner allí y yo voy a apoyar en irlos filtrando y compartiendo con nuestro expositor al final de su presentación. Yo me llamo Claire de Meserville López. Soy la representante para América Latina del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y hoy tenemos a un invitado de lujo. Tenemos a Ever Silva Aliaga, fundador y director de la organización Human Partner. Voy a presentarlo y comenzamos con lo que Ever ha preparado para nosotros. Ever es licenciado en filosofía y cuenta con estudios en pedagogía y psicología social. Es facilitador de círculos de paz y prácticas restaurativas, instruido por Kay Pranis como formador de formadores de círculos de paz, instructor de prácticas restaurativas del IIRP Latinoamérica, educador de procesos formales e informales y asesor de programas de desarrollo juvenil y adolescente basados en aprendizaje experiencial y acompañamiento personal. Ever ha desarrollado y contribuido con proyectos de reconciliación entre víctimas y victimarios del conflicto armado en Colombia en contextos escolares. Desde el año 2012 viene asesorando programas restaurativos preventivos y proactivos en entornos educativos. Es el gestor del programa de desarrollo en habilidades de liderazgo en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en entorno escolar llamado El Sueño de la Bellota. Y es una experiencia basada en prácticas restaurativas y círculos de paz. Como les mencioné, es una alegría y un honor contar con este espacio. Así que, Ever, encantadísima de verte. Bienvenido y quedamos atentos. Claire, muchas gracias. Para mí es un honor estar en este espacio que nos brinda el IRP, a quien le debo muchísimo en mi formación y sobre todo en mi profundización en prácticas restaurativas. Y pues gracias a todos estos aprendizajes de muchos maestros que tengo y que he tenido del IRP, he podido construir muchas prácticas personales en entornos educativos. Y ahora también lo hacemos desde Human Partner, que es una organización que tenemos muchos facilitadores allí formándonos y buscando incidir en nuestras prácticas restaurativas aquí en Colombia particularmente. Pues muchas gracias y bienvenidos a todos por tomarse el tiempo de venir a escucharme en esta reflexión que he titulado Liderazgo Restaurativo de Equipos en la Virtualidad. Cabe resaltar que esta reflexión es el resultado no mío de un proceso personal, sino más bien de todo un trabajo de un equipo que me acompaña siempre y de muchas personas con las que he tenido la oportunidad de reflexionar y también de aprender con respecto a estos elementos que me atrevo hoy a presentarles en torno a un liderazgo restaurativo de equipos y mucho más en esta temporada, en este tiempo, en esta coyuntura que hemos tenido que vivir y que aún lo seguimos viviendo, como es el trabajo de la virtualidad o los encuentros virtuales de los equipos. Entonces me voy a ir pasándole las diapositivas conforme paso y les iré compartiendo las reflexiones y las experiencias que hemos tenido también en torno a este trabajo de acompañar equipos, comunidades desde la virtualidad y con el componente restaurativo. Voy a iniciar esta reflexión con dos temas, o más bien vamos a dividir esta reflexión en dos temas.
La primera, reflexiones para un liderazgo restaurativo. Aquí les plantearía algunos apuntes que nos ayudan a hacer ese enlace de ver el tema de liderazgo desde las prácticas restaurativas. En sí mismas, las prácticas restaurativas ya son totalmente abiertas al desarrollo de habilidades y capacidades de liderazgo, pero hablar ya de un liderazgo restaurativo nos pone a hacerlo mucho más formal en la práctica y sobre todo en la intencionalidad del acompañamiento a los equipos, grupos, comunidades en donde se ejerce el liderazgo, también en las relaciones. Y luego revisaremos las relaciones y el liderazgo en la virtualidad con base en esta idea de liderazgo restaurativo, cómo podemos seguir cultivando las relaciones y el liderazgo en la virtualidad. Esos son los dos componentes en los cuales divido esta presentación. Así que los invito a que me acompañen. Si tienen preguntas, dudas, ya saben que en este esquema que manejamos en el IRP, al final podemos resolver y compartir todas estas reflexiones. Algunas cuestiones sobre la virtualidad y el liderazgo. Primero quisiera empezar con estas ideas que van a ser marcantes en referencia a lo que voy a compartirles, ¿sí? Primero, la virtualidad llegó para quedarse. Es decir, la virtualidad, a diferencia de la pandemia que estamos atravesando, que muy seguramente en algún momento lo estaremos contando como historia, no va a suceder así con la virtualidad, que fue lo que la pandemia nos empujó. Esta llegó para quedarse, aceleró procesos que venían dándose con mucha resistencia y muy lentos. Y hoy en día, inclusive, muchas organizaciones, instituciones, están pensando y están contemplando la virtualidad como una forma de trabajo, en sus objetivos y en sus metas institucionales. Así que, si algo es cierto, es que la virtualidad llegó para quedarse. Pero sobre todo llegó abruptamente, es decir, no todos estábamos tan familiarizados con el trabajo virtual, con el acompañamiento virtual, con el encuentro de equipos, con la planeación virtual. No era parte de nuestra costumbre, muy pocas personas se habían atrevido a adentrarse y en nuestra región, en Latinoamérica particularmente, no era algo tan frecuente. De hecho, la virtualidad por mucho tiempo lo estuvimos utilizando para la diversión, pero no para el trabajo. Y con la llegada de la pandemia, abruptamente nos vimos todos sumados en tener que estar haciendo procesos virtuales y estableciendo vínculos, relaciones virtuales. Y lo tuvimos que hacer con lo que teníamos a la mano. Y lo que teníamos a la mano no siempre eran los mejores equipos, no teníamos la experticia, no conocíamos los canales, ni las plataformas que nos servían para este tipo de experiencias. Y con eso tuvimos que salir adelante y pues a eso ya han pasado más de 6 meses en los que siento que como sociedad hemos podido dar pasos gigantescos con respecto a la virtualidad, inclusive aprendizajes significativos con estos procesos. La virtualidad desafió nuestras formas de vincularnos y de relacionarnos, y esto también es muy importante. La llegada de la virtualidad nos desafió y nos exigió tener que buscar maneras a través de ella para vincularnos, para seguir relacionándonos y sobre todo descubriendo y experimentando una nueva forma de relacionarse que superaba todo lo que quizás nos habíamos imaginado. Recuerdo yo en el encuentro que tuvimos del IRP en el mes de marzo, creo que ya había noticias de toda esta llegada, pero no éramos suficientemente conscientes de todos los cambios que nos iban a generar y a exigir esta llegada de la virtualidad gracias o debido a la pandemia. Otro componente que me parece importante dejar claro para poder comenzar a hablarles de la reflexión que traemos es que liderar desde la virtualidad es algo nuevo para muchos. Si de por sí las relaciones son nuevas, liderar en la virtualidad es mucho más nuevo inclusive. Y no siempre tenemos las suficientes herramientas, capacidades, ni siquiera hemos tenido tiempo para sentarnos a reflexionar qué significa liderar en la virtualidad. Y pues nos hemos visto abocados a una serie de tareas que la virtualidad nos ha traído. Y el rol de liderazgo, de cierta manera, se ha visto sujeta y exigida a las necesidades del momento. Pero creo que ya hemos hecho bastante camino en la virtualidad y es tiempo también de que nos sentemos a generar ideas en torno al liderazgo desde la virtualidad. Y por último, y esto me parece muy esencial, todo liderazgo es relacional. Todo proceso de liderazgo, todo desarrollo de habilidades de liderazgo está estrechamente vinculado con las relaciones. Un líder es una persona que se relaciona con otros y dependiendo de su estilo, su forma, su manera, su modo, su coyuntura, su contexto, se relaciona de una manera específica y particular.
pero sin embargo es una forma de relacionarse. Con estas premisas, entonces quiero comenzar a compartirles el primer tema, que es reflexiones para un liderazgo restaurativo. Me voy a detener en este listado largo de ideas que quise compartirlas y me pareció importante no dejarlas pasar. Y hay algunas pistas de la evolución organizacional, sobre todo de la evolución como los equipos se han venido configurando. Y cuando lo planteo en estas tres columnas, no quiere decir que nos encontramos en una de ellas. Generalmente, nosotros estamos moviéndonos en cualquiera de estas, dependiendo de las circunstancias y las situaciones que estemos viviendo en nuestros equipos, en nuestros grupos, en nuestras comunidades. Y yo lo llamo así, una visión un poco más tradicional de ejercer el liderazgo y de dejarse liderar, y una función un poco más actual y más presente como parte de los propósitos actuales de cómo liderar y cómo dejarse liderar. Pero también hay unas reflexiones que han empezado no solamente a emerger, sino también ya a ejecutarse con respecto a un futuro de liderazgo, es decir, a una transformación de liderazgo más adelante, que no quiere decir que tenemos que esperar, sino que ya se ha comenzado a dar paulatinamente y en diferentes circunstancias y situaciones también. Entonces, me voy a tomar un poco la libertad de leerlo, me excusan, pero así soy un poco más concreto y no me extiendo tanto, ¿sí? Con respecto a ese liderazgo o a esa evolución relacional, organizacional, en donde el liderazgo y el dejarse liderar está presente, con respecto a lo tradicional, en esa visión se valora mucho las costumbres. Las costumbres son esenciales. Y ahí podemos ver mucho los modelos de familia, todavía vemos muchos modelos escolares, vemos muchos modelos organizacionales de tipo social, como pueden ser inclusive el mismo Estado, la iglesia, el ejército, que todavía funcionan con muchos de estos componentes tradicionales. Pero no quiere decir que los vamos a encasillar ahí. También podemos relacionarlos con algunas actitudes desde esta visión evolutiva organizacional desde la actualidad, así también del futuro. Entonces, en lo tradicional se valora la costumbre, el orden social se considera tradición, es decir, es una tradición, el orden, por lo tanto, no puede ser quebrantado, hay rituales, hay prácticas que continuamente se van transfiriendo y ejecutando para poder sostener y mantener ese orden. Prima lo que se considera objetivo, se asume que hay cosas que son inquebrantables, que son objetivas y que además están puestas ahí como impositivamente. Es decir, quien llega tiene que asumirlas y no hay posibilidades de discusión ni de comenzar a deconstruirlas, simplemente hay que asumirlas. Se respeta la ética heterónoma, esa ética en donde la persona hace caso por función de una fuerza externa que lo obliga, que lo motiva, que lo entusiasma para poder hacer lo correcto. La frase que más prima en este modelo es sí debo, sí puedo. Es decir, no tanto el que debo hacer las el que puedo hacer lo que quiera, sino debo hacer lo que me corresponde. Se estimulan y valoran cualidades como la fidelidad, la humildad, la abnegación, el respeto, la estabilidad, el autocontrol, la resignación, la fortaleza, que son valores que están muy presentes en este modelo. La educación busca formar personas bien adaptadas. Con respecto a la educación, buscamos adaptar a las personas a ese modelo que ya está establecido, a esos objetivos que ya están dados. Los grupos son homogéneos y vigilados. Se trata de que todos los grupos son muy similares, se busca que funcionen igual y además están continuamente vigilados para ver si hay alguien que sale de ese orden pueda ser nuevamente encauzado por los dispositivos de poder de los que nos habla Foucault. Tiene mucho que ver con toda esta visión tradicional de cómo establecemos un vínculo organizacional en donde hay un liderazgo y hay unos que están siendo liderados. El liderazgo es un liderazgo de dictamen y de obediencia, es decir, el líder da instrucciones y los demás obedecen. En el modelo actual, que por fortuna ya lo hemos logrado incorporar mucho más en nuestra sociedad y hace parte inclusive de muchas organizaciones, se valora la innovación, es muy importante estar innovando y estar generando ideas, el orden social es considerado modificable, las formas como se construyen las relaciones se pueden modificar y esto lo observamos muchísimo en las organizaciones más modernas, digamos. Se prima lo subjetivo que el objetivo, es decir, se le da prioridad a las capacidades de las personas, a sus posibilidades y a sus habilidades. Se respeta la ética autónoma, se considera que las personas deben actuar conociendo y sabiendo qué es lo correcto, ya no por una fuerza externa, sino por un principio básico de lógica, si lo queremos mirar así, o de sentido común. La frase que más prima es, si quiero, entonces sí puedo. Ya no es tanto si debo hacerlo, sino más bien, si lo quiero, lo puedo conseguir.
se estimulan y valoran cualidades como la alta autoestima, la autoexpresión, la asertividad, las relaciones fluidas, la flexibilidad, la espontaneidad y la creatividad. La educación busca formar personas individualizadas y competentes. En esto, el modelo lo que hace es generar cada vez más desarrollo personal, sobre todo en términos de adquisición de conocimientos, de adquisición de habilidades productivas, de habilidades inclusive para la vida también, pero se hace desde un plano más casi que desde la construcción del individuo sin ninguna experiencia o sin ningún refuerzo colaborativo o comunitario. Y el liderazgo se ejerce desde la meritocracia y el empoderamiento. Son líderes aquellos que han estudiado, aquellos que han tenido logros significativos, o son líderes aquellos que han desarrollado muchas habilidades y capacidades y son capaces de vivir ese empoderamiento. Con respecto al liderazgo futuro, vuelvo y les insisto, no quiere decir que uno se inscriba en uno de estos. Nos movemos constantemente en estos liderazgos. Pareciera que vivimos una época en la que es transicional y donde la tradición, como lo actual y lo futuro, están conviviendo conjuntamente, un poco eclécticamente, un poco posmodernamente, en donde todo puede caber. Y ahí también tenemos estas visiones del futuro. Ya se comienza a pensar y se comienza a tener acciones en torno a prácticas organizacionales en donde se valoran más los saberes compartidos, en donde se valora más el construir el conocimiento conjuntamente, en donde el orden social es modificable desde las relaciones, es decir, este no depende de objetivos, ni de misión, ni de visión, sino más bien de cómo las personas se están relacionando y cómo quieren relacionarse. Prima lo colectivo, obviamente, ya no lo subjetivo, sino todo lo colectivo. Se respeta la ética colectiva, es decir, los acuerdos comunes, el respeto por el otro. La frase más común es, si necesito, si ofrezco, se busca mucho esta experiencia de pedirle al grupo, pero también que el grupo pueda recibir experiencias y habilidades mías. Se estimulan y valoran cualidades como la inteligencia emocional, la colaboración, las relaciones seguras. Y con respecto a esto, me gusta decir mucho que solemos decir que evitamos las relaciones tóxicas y buscamos aquellas que nos construyan, nos armonicen. Y la pertenencia, el arraigo, los propósitos evolutivos, la restauración. La educación busca formas personales, empáticas y colaborativas. Se busca que esta sea cada vez más empática o se trabaje más desde la empatía y la colaboración. Los grupos son resultado de las conexiones interpersonales, ya no son por intereses de productividad ni porque hay que homogeneizarlos o vigilarlos a todos, sino porque hay intereses comunes y desde ahí se construyen los grupos, la comunidad, el colectivo, la organización. Y los liderazgos son múltiples, y esto es muy importante. En este modelo futuro, los liderazgos comienzan a ser múltiples debido a la complejidad del saber, del conocimiento, comienzan a emerger especialidades que solamente son manejadas por sujetos, por individuos. Y en querer tener una comprensión integral de la realidad exige comenzar a traer todas estas especialidades, cada una de ellas líderes en su campo, y genera un liderazgo múltiple en un mismo escenario. Y demanda de nosotros experiencias transformativas, experiencias colaborativas. ¿Esto qué quiere decir? Que al haber muchos liderazgos, más adelante lo vamos a profundizar, al haber muchos liderazgos, se está expuesto a tener conflictos y al no tener suficientes habilidades para resolver, para tratar, para agenciar estos conflictos, entonces acudimos a prácticas violentas culturales y eso lo que hace es generar daños, generar conflictos agravados y como líderes se necesita que estos tengan para esta visión, estos tengan estas habilidades suficientemente desarrolladas de mediación, de facilitación restaurativa, de tal manera que puedan transformar el conflicto en un recurso para fortalecer los vínculos, para poder generar saberes de experiencias comunes a través de este conflicto que se generó. Y eso hace que pues, también se cuente con prácticas colaborativas. Entonces, los liderazgos son múltiples y están llamados a ser transformativos y colaborativos. Esta visión que yo lo hago un poco desde algunas pistas que observamos en el mundo actual y cómo esa relación de las comunidades, los grupos, las organizaciones en donde hay liderazgos y en donde hay personas que tienen que seguir estos liderazgos, comienzan, digamos, a tener prácticas que nosotros las clasificamos desde la tradición, desde una visión más actual, pero también ya desde unos intereses futuros que existen tanto en el liderazgo como en los que son liderados. Freddy Laloux, y me gustaría presentarles esta visión que nos da Laloux quizá más detallada,
él nos habla de una serie de paradigmas relacionales que han acontecido a través de la historia. Y él hace esta clasificación, hace una clasificación de 5 paradigmas. No les cuento el quinto para que les quede de tarea y puedan ir a ustedes a indagarlo. Quizá más adelante les dé algunas pistas porque está o tiene muchos elementos restaurativos ese quinto paradigma relacional que Freddy Laloux identifica. Él hace un estudio sobre diferentes organizaciones, tanto del pasado como las del presente, y unas organizaciones que se han vuelto pioneras en su manera de estructurarse y de convivir. Y desde allí, él plantea unas formas como se ha venido configurando, como se ha venido evidenciando estos liderazgos y al mismo tiempo estas personas que se dejan liderar y una manera de ejercer ese liderazgo y unos avances que también nos ha dado. Es decir, estas formas históricamente nos han permitido, como buenos paradigmas, poder dar respuesta a nuestras preguntas, a nuestras necesidades. Pero también se han agotado en el tiempo y el haberse agotado, como dice la teoría del paradigma, emergen y surgen nuevos paradigmas relacionales. Laloux entonces identifica estos cinco paradigmas, voy a hablarles de 4. El primero de ellos, él lo plantea, de hecho le pone un color y yo quise colocarle aquí también los colores para que sea quizá más fácil la recordación. El paradigma impulsivo de las relaciones está muy asociado a la figura de la manada de lobo, es decir, en donde hay una disputa del poder y una lucha del poder y el más fuerte es el que se sobrepone sobre el grupo y lo domina además. En nuestro contexto, tanto histórico como actual, este tipo de modelo todavía existe y todavía se presenta en muchas experiencias relacionales colaborativas, más que colaborativas organizacionales o de equipo. El prototipo está asociado con la mafia, las bandas, las pandillas, y todavía lo podemos observar pues, en grupos de narcotráfico, en donde el más fuerte es el que tiene el control y domina a los demás, y de ahí ejerce una práctica de liderazgo relacional específica. El liderazgo está basado en la lealtad y el miedo. Lealtad al líder y miedo si uno busca destronarlo, sacarlo de esa posición que tiene. Y hay cierta sumisión de las personas que están bajo el cuidado de este líder. El liderazgo es totalmente dominador, es un liderazgo en donde se impone a partir de diferentes dispositivos, mecanismos de control, de poder, la posición y la voluntad sobre los demás. Los avances que nos permitió este modelo, que fue un modelo muy del pasado y que lo pudimos ver seguramente en los grupos tribales como fueron apareciendo en la humanidad y que hoy en día lo podemos ver en la mafia, en las bandas y otros. De otras agrupaciones más, los avances que nos ha permitido dar es la división del trabajo. Si lo miramos en uno de estos grupos más contemporáneos, como el narcotráfico, el trabajo está dividido, ¿sí? Sabemos quién es el que lo produce, quién es el que lo mueve, quién es el que lo distribuye, pero siempre está la cabeza arriba controlando toda la cadena de funciones que requiere el alcanzar los logros como organización. Y el liderazgo es totalmente vertical, es un liderazgo impositivo totalmente. Este modelo, a lo largo de la historia, se va agotando y emerge unas nuevas necesidades, nuevos planteamientos relacionales y Laloux nos plantea que aparece el modelo conformista o el paradigma conformista. Este paradigma conformista lo podemos relacionar con una pirámide y con unas castas, es decir, con una escala de personas privilegiadas hasta llegar al más privilegiado. El prototipo es la adoración a la tradición y al líder. Generalmente los que están en la casta alta construyen un mito, una narración para poder posicionarse y perpetuarse en ese lugar. Y también ese mismo mito y esa misma narración se construye para los que están en las partes más inferiores. Y obviamente hay una adoración al líder. Se adora al líder, se venera al líder como una persona casi divina por estas narraciones que buscan introducirlo en una posición de privilegio. Los liderazgos son totalmente en las certidumbres, es decir, hay cosas ciertas que son inamovibles, como las narraciones y los relatos que se transfieren, y se generan muchos rituales para poder seguir fortaleciendo el vínculo y la relación con el líder. Los procesos que nos permitió generar, perdón, los avances que nos dejó este tipo de modelo, que lo podemos identificar hoy en día en la iglesia, en el modelo eclesial, digamos, en el modelo militar, donde estos componentes son totalmente evidentes, y en los modelos de grupos y organizaciones también suceden, donde hay adoración al líder, hay toda una narración de por qué él debe perpetuarse
en el liderazgo, y nos generó avances sin duda, y estos avances tienen que ver con que los procesos eran replicables y aceleró muchísimo la transferencia de modelos que funcionaban para responder en su momento a las necesidades. Y se establecieron las jerarquías y estas eran estables, eran inamovibles estas jerarquías, y para poder ascender a ellas había que hacer toda una ruta y un canal de rituales y un canal de narrativas a las que había que inscribirse. Este modelo sigue operante en nuestra sociedad, de hecho es bastante, muy, muy frecuente encontrarlo, tanto en instituciones como el Estado, por ejemplo, suele funcionar muchas veces así también. Ya les decía, los militares, las instituciones eclesiales, religiosas, suelen funcionar bajo este modelo, que es muy conformista, en donde la persona que está siendo dirigida, liderada, tiene una actitud muy conformista y el líder también lo tiene en la medida en que ya todo está establecido y simplemente hay que reproducir el sistema o el modelo del grupo, del colectivo, de la organización, de la institución, del equipo. Aparece un tercer modelo cuando el conformista empieza a agotarse, no por ello a acabarse, y es el de los logros, el paradigma del logro. Este paradigma está muy relacionado con la llegada de la revolución industrial, con la llegada de la ilustración, en donde el conocimiento científico se posiciona como aquel que puede ayudarnos, más que ayudarnos, digo yo más bien, aquel que puede determinar la manera como se va a estructurar el liderazgo. Entonces, aquellos que conocen, aquellos que se ilustran, aquellos que se educan, que se forman, son los que comienzan a asumir posiciones de liderazgo, lo que en la historia llamaríamos la burguesía. Y ellos comienzan a ejercer control y progreso, es decir, comienzan a tener control sobre la sociedad, control sobre la naturaleza, sobre la materia, los logros científicos, los logros tecnológicos, y eso nos trae progresos, progresos significativos de los cuales inclusive hoy disfrutamos y en este momento estamos siendo beneficiados. El liderazgo está basado en la ley, es decir, tanto en una ley jurídica como en una ley natural que es identificada, analizada, estudiada y controlada a partir de la ciencia. El liderazgo tiende a ser democrático, es decir, una forma totalmente estructurada, que nos permita identificar las necesidades y sobre todo la voluntad de la mayoría y también desde la meritocracia, es decir, desde las personas que son capaces de generar conocimientos, de generar estudios, observaciones, y ellos son los que asumen posiciones de liderazgo. Esto lo vemos muchísimo, por ejemplo, en la visión, pienso mucho en Claire y todo lo que he aprendido de ella con respecto a esta visión del experto, ¿cierto? Que es el que por simplemente haber estudiado un fenómeno, está por encima de todos, por encima incluso de las mismas experiencias individuales que atraviesan este fenómeno. Avances que nos dio esta visión, la innovación, la responsabilidad, la meritocracia. Y llega un modelo que es más futurista y está más asociado con esa observación futurista que les planteaba, y es el modelo pluralista. Cuando este modelo empieza a agotarse en algunas instancias, el del logro, comienza a emerger entonces una evolución de este paradigma nuevo que aparece, al cual el alumno llama pluralista. Y está más asociada a la figura de la familia, en donde, digamos, ya no es el mundo reloj, la máquina, ya no es la pirámide, la casta, la manada de lobos, sino que es una familia. Y el prototipo es la construcción de comunidades, el sentido de pertenencia y de arraigo a esas comunidades, el esfuerzo que se hace porque las personas, los individuos, se sientan parte del grupo, se sientan cuidados por el grupo, generen una identidad de grupo, un arraigo de grupo. Y este tipo de modelo nos genera un liderazgo que está fundamentado en la búsqueda de vínculos fuertes y armónicos, es decir, armonizar la relación de todos, buscar vínculos fuertes que nos sostengan a todos como comunidad, como grupo, que nos dé una identidad. El liderazgo es más comunitario y es más equitativo, es decir, el líder está más en función de cuidar la comunidad, de hacer que la comunidad emerja, y muchas veces hablamos de comunidades de productividad, hablamos de comunidades, empresas que se transforman bajo este discurso y comienzan a hablar de la comunidad como empresa. Y que este sea equitativo, es decir, que las personas menos favorecidas en la comunidad tengan algún tipo de recompensa, de reconocimiento, algún tipo de cuidado especial que se les puede brindar en esto de poder conseguir la equidad. Los avances que nos está dejando este modelo pluralista es el empoderamiento. Se habla muchísimo del empoderamiento de las personas. Hay que empoderarlos a todos, inclusive a los que tienen
en otro tipo de paradigma, las funciones más bajas o más mínimas, hay que empoderarlas también. Se habla de la construcción de valores comunes, de construir organizaciones que tengan valores, que se identifiquen con los valores, y se trabaje en el equilibrio de los intereses, es decir, que todos puedan participar de los beneficios de la comunidad, no solamente los clientes, sino también el personal interno y todos los que estén involucrados con la comunidad productiva o de servicio. Esta visión que nos da la LU es interesante para poder observar cómo el liderazgo ha variado a lo largo del tiempo y cómo también estas prácticas no han sido desterradas del todo, están presentes, como les decía en la visión anterior que les compartía, y en algunas ocasiones actuamos desde un liderazgo dominador, en otras desde un liderazgo estable y fijo, en donde nadie nos mueve de ahí, y otras veces lo hacemos desde un liderazgo democrático, meritocrático, pero también estamos pensando muchas veces que nuestro liderazgo tiene que ser más comunitario, más equitativo. Estos enfoques están constantemente variables en nuestras experiencias de vida con nuestros equipos y nuestras comunidades, dependiendo muchísimo de las coyunturas, de las situaciones, cómo se estén dando las relaciones. Esto nos lleva a pensar que dentro de un panorama tradicional que está bien arraigado en la comprensión del liderazgo, en primera instancia, y esto nosotros lo observamos inclusive con estudiantes pequeños, en donde hicimos unas indagaciones, ellos, al preguntarles quién es un líder, siempre nos hacen referencia a los liderazgos sociales, es decir, aquellos liderazgos que son funcionales en las necesidades, en las tareas sociales, como los oficios, los cargos, las carreras, las profesiones. Entonces ellos asumen que un líder es aquel que tiene una profesión, aquel que tiene una carrera, aquel que se deja ver y mostrar socialmente como efectivo, como totalmente productivo en el oficio, digamos, que está ejerciendo. Inclusive muchos de ellos lo asocian, muchos niños asocian el liderazgo con posiciones políticas. Un líder es el presidente y para ser líder hay que ser presidente. Eso nos lleva a decir que la visión de liderazgo por muchos años en la historia estuvo en el centro de la discusión y esa visión social era la que primaba. Es decir, líder era aquel que tenía una función social, era exitoso y además le prestaba un servicio, un beneficio o algún tipo de cuidado al resto de la comunidad. Más en un segundo plano estaba el liderazgo de otros. Es decir, el líder es el que puede liderar a otros, ya no el que tiene una posición un rol definido en la sociedad, sino aquel que tiene la capacidad de liderar, de dirigir a otros. Y en un último, en una última definición o comprensión, estaba el liderazgo de uno mismo. Es decir, que también había un liderazgo en el que teníamos nosotros que ver con nosotros mismos en comenzar a entendernos y a gestionarnos desde lo que somos como individuos. Ese liderazgo era muy ausente y se encontraba muy distante de la centralidad del discurso, de la comprensión del liderazgo. A raíz de estas reflexiones que les compartía, tanto de estas observaciones que hacemos de cómo se está viviendo los vínculos organizacionales y de cómo el liderazgo, digamos, está presente en estos paradigmas que nos presenta la LU, entonces ha comenzado a haber una inversión de esa comprensión del liderazgo. Es decir, en donde primaba el liderazgo social, un poquito más el liderazgo de otros y casi nada el liderazgo de sí mismo, hoy en día estamos siendo testigos de cómo todo este cuadro se comienza a invertir. Y comenzamos ya a hablar entonces de un panorama más actual de la comprensión del liderazgo, en donde en el centro estamos poniendo al individuo, desde un concepto que a mí me gusta llamarlo así, o nos gusta llamarlo así, autoliderazgo. Es decir, esa capacidad de agenciarse, esa capacidad de identificarse como individuo, de poder manejarse como individuo, se vuelve primordial en este momento de la historia o se ha vuelto primordial y entonces comenzamos a generar prácticas de liderazgo para autogestionarnos. Nosotros lo llamamos autoliderazgo. Luego, en un segundo plano, aparece el coliderazgo. El coliderazgo ya no estamos hablando de un liderazgo de otros, sino de un liderazgo en el que yo tengo una función y tengo unas capacidades desarrolladas, pero nunca podré desarrollarlas todas. Por lo tanto, requiero, necesito de otro individuo, de otro sujeto que sí haya podido desarrollar las capacidades que yo no. Entonces, no solamente necesito prácticas de dirigir a otros, sino también prácticas de dejarme dirigir por otros. En esa medida, nosotros llamamos a este liderazgo coliderazgo. Es decir, ya no solamente liderar a otros, sino liderarnos conjuntamente, colectivamente, en esto de la diversidad y la complejidad del mundo,
y que gracias a la integración de todas las individualidades podemos tener una mejor satisfacción de nuestras realidades, de nuestras comprensiones, de nuestras necesidades. Y en última instancia, ya casi lejos de la esfera, quedan estos otros liderazgos que ya nosotros llamamos socioliderazgos o liderazgos sociales, que como les decía, tiene que ver con el oficio, las profesiones, con el comercio, con las empresas, con los proyectos, digamos ya las tareas más funcionales de las cuales requiere la sociedad. No por ello, no son importantes, sí siguen siendo importantes, pero nuestra prioridad de comprensión de liderazgo se ha comenzado a centrar en el autoliderazgo y en el coliderazgo. Y quizá las funciones que generalmente se cultivan en los ámbitos académicos, como era toda la formación para el socioliderazgo, ahora comienza a tener variaciones. Las instituciones, las escuelas, las mismas organizaciones, universidades, comienzan a preocuparse por el autoliderazgo y el coliderazgo, si queremos decirlo así, por el trabajo emocional, por el trabajo relacional de las personas que hacen parte de los procesos formativos. Al punto que inclusive en algunas organizaciones que se dedican a estudiar este fenómeno de liderazgo, como Corferri, por ejemplo, ya comienzan a plantear que en el futuro lo más importante de un líder no va a ser su formación técnica, no va a ser su formación académica, no va a ser su acumulación de conocimientos, de saberes, de habilidades, sino que lo más importante de estos líderes del futuro va a ser su capacidad de agenciarse, es decir, su autoliderazgo, y su capacidad de establecer vínculos sanos, vínculos fuertes, vínculos seguros, vínculos solidarios con las demás personas. Entonces ahí podemos notar cómo la centralidad de la visión de liderazgo comienza a girar y hay un cambio sustancial con estos paradigmas que se están moviendo. Algunas exposiciones y vulnerabilidades que aparecen frente a este modelo de liderazgo. Es decir, estas formas como están sucediendo los liderazgos, tanto del tradicional, del actual, como del futuro, o de estos cuatro que les mencionaba, de la LUC, que nos hablaba de cómo estos paradigmas están presentes en la forma como ejercemos los vínculos y los liderazgos. Hay unas exposiciones y unas vulnerabilidades que se nos presentan hoy en día. Y voy aquí solamente a plantearles 13 de las muchas que seguramente podríamos sacar si hiciéramos aquí un círculo para poder compartir este saber. Yo me atrevo aquí a traerles 13. El primero de ellos, hay un único modelo. Es decir, estos tipos de liderazgos como los hemos vivido y como todavía están presentes y todavía los ejercemos, nos hacen pensar que hay un modelo único de liderazgo, ¿sí? Y que ese tiene que ver particularmente con el liderazgo que está planteado desde una visión más racionalista, desde una visión más del adultocentrismo o del autoritarismo generacional. Y entonces aquel que no se comporta bajo ese paradigma, pues le decimos madure. Y les estamos diciendo constantemente que madure para que ejerza su liderazgo desde esa única visión de liderazgo, ¿sí? Pues cuando en realidad los liderazgos son múltiples. No estamos en una época en que podemos pensar en un líder que tenga el control sobre la comunidad, sino que, como les decía, en un entorno y un escenario en donde hay múltiples liderazgos. Hay una sobrecualificación racional. Las personas hoy en día cada vez se cualifican más y estudian más, y eso también se vuelve abrumador para la experiencia humana de tener mucha información, de estar casi toda la vida cualificándose y estar sobrecualificados al punto que cuando se llega a un entorno, pues no hay manera de poder encajar en una experiencia organizacional comunitaria, o que no tiene los recursos para reconocer esa cualificación, o que simplemente no tiene el nivel que esta persona tiene en su formación para poder incluirlo en el proceso organizacional, grupal o de equipo. O también genera unas prácticas de liderazgo muy asociadas como a estos liderazgos impositivos tradicionales, en donde por ser el más educado, el más ilustrado, entonces comienza a cargarse sobre él el liderazgo único. Hay complejidad de la interpretación de la realidad, digamos, esto nos ha traído muchísimos saberes, muchísimos conocimientos, y el mundo cada vez se ha vuelto más complejo en esto de la teoría, en la teoría de la sociedad del conocimiento, pues lo podemos identificar, que cada vez se va volviendo más experticia y más experticia de un saber, al punto que ya resulta difícil generar conversaciones, interacciones. En la teoría de la comunicación nos enseña mucho de esto. Hay más preparación y menos acción existencial. Las personas se preparan muchísimo para poder manejar la materia, para poder manejar la naturaleza, para poder manejar los procesos organizacionales, pero se tiene poca preparación
o muy escasa preparación o no tan o una preparación no tan intencionada para poder manejar la existencia personal, la existencia relacional. Hay empoderamientos individuales, hay personas que en este tipo de escenario de liderazgo se empoderan de manera individual, hay competitividad por ver quién genera más conocimiento, por ver quién genera más habilidades, más emprendimientos inclusive. Hay migración y desplazamiento, las personas tienen que desplazarse y migrar para poder seguir en estas búsquedas de constituirse desde un modelo quizá único de liderazgo y se generan desplazamientos pues ahora mucho más que antes. Hay ocupación al máximo, las personas se ocupan al máximo. Cuando hablo de ocupar, me estoy hablando de coparse. Entonces están copadas totalmente en ver cómo cada vez se posicionan o tienen un mejor liderazgo y se olvidan de la práctica del liderazgo desde lo rutinario, desde lo relacional. Exigencia de innovación y emprendimiento. Hay una constante exigencia por todos lados de que hay que ser innovadores, que hay que ser emprendedores para ser líderes. Hay una concentración de capital también, es decir, son líderes aquellos que concentran el capital, que concentran las riquezas. Hay endeudamiento, las personas por generar apariencias de capital, apariencias inclusive no apariencias, pero sí procesos de estudio, se endeudan casi para toda la vida. Y hay responsabilización del individuo, es decir, cada vez las organizaciones se responsabilizan menos del desarrollo del individuo y esto comienza a recaer sobre el mismo individuo. Quizá los discursos de Happycracia y estos otros modelos de reflexiones que han surgido en torno a cómo se está responsabilizando al individuo de todo, nos puede ayudar a entender también esto que quiero compartirles. Y hay un analfabetismo relacional. Como ya les decía, las personas tienen pocas habilidades o no las suficientes o no son tan intencionadas estas habilidades de aprendizaje relacional. Esto nos genera comunidades de empoderados, es decir, grupos de personas donde casi todos están ahí muy bien empoderados, están muy bien ilustrados, muy bien formados, y puesto este es el germen para muchos conflictos posteriores. Hay limitación de entornos y escenarios, es decir, no hay suficientes entornos y escenarios para poder vivir el liderazgo desde un único modelo. Sí lo hay para vivirlo desde múltiples desde múltiples liderazgos en un mismo entorno, que es lo que vamos a hablar más adelante, y los conflictos están expuestos a la violencia, al carecer de estas habilidades relacionales y al estar todos empoderados, entonces lo más seguro es que cada vez vamos a tener más discrepancias, más desigualdades, más intereses individuales que nos van a llevar a tener conflictos y si no tenemos las suficientes habilidades relacionales, pues vamos a escalarlo a prácticas de violencia. Esto nos lleva a pensar que el liderazgo tiene que ser con el tiempo o ya inclusive tiene que volverse restaurativo y tiene que volverse un liderazgo que además sea transformativo. Más adelante les contaré esto. Usando un poco la ventana y aquí generando una reflexión desde la ventana de la disciplina social, podemos seguir ubicándonos en estas prácticas que ejercen alto control sobre la persona y sobre las conductas y alto control y alto apoyo sobre las personas y las conductas. Con respecto a un liderazgo que ejerce demasiado control, que es un liderazgo impulsivo y conformista, es decir, que impone sobre las personas sus voluntades, desconociéndolas, imponiendo y controlando la relación. Cuando el liderazgo se va hacia un apoyo excesivo, entonces nos encontramos con liderazgos que son condescendientes y además tienden a ser demasiado pluralistas, no queriendo decir que ese pluralista es malo, pero se exagera el pluralismo y entonces se generan prácticas en donde se privilegian las relaciones de satisfacciones individuales, es decir, en donde se está pendiente que todo el mundo se sienta bien, generando de cierta manera una idealización del estado relacional, porque pues no siempre estamos bien, hay momentos en las relaciones en que estas se van a tensionar, y idealizamos mucho y abocamos mucha nuestra energía porque todo el mundo se sienta bien y pues eso no nos permite generar prácticas de exigencia, generar prácticas de compromiso, de responsabilidad suficiente. Y hay un liderazgo totalmente individualista y narcisista que en realidad es un liderazgo que goza de incapacidades relacionales. Por lo tanto, ni exige ni apoya a otros, pero sí es capaz de comprometerse con un proyecto individual narcisista en donde busca tener privilegios y liderazgos personales. Y tenemos este liderazgo que lo ubicamos en la parte superior, como nos enseña la ventana de la disciplina social, en donde hay que ejercer no tanto control, diría yo, sino más bien
valores, y al mismo tiempo hay que brindar más que apoyo, suelo decir yo, acompañamiento. Entonces, un liderazgo restaurativo es aquel que tiene la capacidad de instalar relaciones en valores comunes y acompañar la proyección y la restauración. Y aquí quisiera rescatar la palabra proyección, porque en las prácticas restaurativas siento que nos quedamos muchísimo en solamente la restauración de la persona, cuando en sí misma las prácticas restaurativas también tienen un componente de proyección. Es decir, las prácticas restaurativas es un enfoque que cree en las capacidades humanas. En las capacidades humanas de poder reparar, restaurar, solucionar, llevar a otro nivel inclusive aquello que está haciendo bien. Entonces, no solamente se trata de centrarnos en las necesidades y limitaciones humanas, las cuales nos llevan a cometer errores en las relaciones, a dañar los vínculos, a afectar a otros, sino también creer en las capacidades humanas, es decir, en la proyección de nuestro ser y en esa bondad que tenemos para poder dar a otros, cuando contamos, como dice Kay Prannis, con las condiciones y los entornos adecuados para poder conectarnos con esas verdades. Entonces, quizá una mejor forma, una idea que nos puede ayudar a entender esta ventana sería que la exigencia sí hay que ejercerla, pero esta exigencia, este reclamo se hace a las acciones, exigiendo valores en las acciones, valores comunes que compartimos todos los seres humanos, pero nunca exigiéndole a la persona esos valores, porque en sí misma la persona tiene esos valores. Simplemente hay que brindarle las condiciones adecuadas para que pueda emerger esos valores. Entonces, las exigencias debemos imponérsela a sus condiciones relacionales, a sus acciones, y nunca a la persona. Y el acompañamiento o el apoyo, es decir, el asistir a la persona, el acompañar a la persona, tiene que darse a ella misma, a la persona, nunca a las acciones. Quizá un buen ejemplo que he encontrado para explicar esto es cuando un papá llega al colegio a reclamar quizá un maltrato que se le hizo al hijo, resultado de una discusión, una pelea que tuvo con un compañero. El papá, por defender al hijo, termina defendiendo las acciones del hijo. Es decir, el papá, por asistir, por acompañar al hijo, termina defendiendo sus acciones indebidas de un conflicto, de una discusión, de una pelea que haya tenido con algún compañero. Lo mismo sucede en una práctica de querer exigirle a una persona lo mejor de sí mismo, a veces nos lleva, nos aboca a que le exijamos a ella como persona y comencemos a generar una práctica de control sobre ella. El control hay que ejercerlo sobre las conductas de las personas. Si éstas hacen cosas indebidas, ser capaces desde un planteamiento restaurativo de exigirle que haga cosas correctas, creyendo, confiando en su capacidad, en su bondad humana, no negando su capacidad y su bondad humana, que luego eso nos estaría llevando a excluirlo, a marginarlo, a no creer en él, a no pensar en la posibilidad de una restauración. Entonces, lo que queremos aquí es plantear que un liderazgo restaurativo consiste en una práctica que instala relaciones en valores comunes, es decir, que hace que la comunidad, el equipo, el colectivo tenga valores comunes y que estos no sean impuestos, sino que sean construidos con la misma comunidad y que quien ejerce el liderazgo tenga esa capacidad de poder hacer ese trabajo colectivo. Y además, él, como autoridad en la comunidad, en el equipo, tenga la capacidad de brindar acompañamiento a la proyección de las capacidades de su equipo, es decir, que cada uno de los que integra su equipo dé lo mejor de sí mismo, como dice el principio del proceso justo, se comprometa con las causas colectivas, grupales, organizacionales, de equipo, de tal manera que pueda expandir, digo yo, sus capacidades libre y plenamente. Y que también tenga prácticas para poder restaurar los momentos en que las personas, no consiguen el nivel que esperamos y que, sin embargo, creemos en que lo pueden hacer y desde ahí les brindamos un acompañamiento. Bien. Volviendo un poco a los pilares de la justicia restaurativa, tomo aquí a Howard Zinn, este maestro de las prácticas, que nos da estos tres pilares esenciales de las prácticas restaurativas. Reconocer, responsabilizar, restaurar. Vuelvo un poco atrás. En la ventana de la disciplina social, un líder restaurativo es aquel que tiene prácticas para generar reconocimiento de lo que sucedió. A través de esto que Howard Zinn nos pone estas preguntas, de quién ha sido dañado, quiénes están afectados en la comunidad.
en la situación, en los hechos que estamos viviendo. Para responsabilizarse, el segundo componente o pilar de las prácticas restaurativas, es decir, cuáles son las capacidades y necesidades de las personas, quiénes las van a atender, es decir, cómo van a ser atendidas, sería cuando lleguemos al componente restaurativo. ¿Cómo y cuándo serán atendidas las necesidades y capacidades de las personas? Yo planteo esto para poder recordarles este componente de las capacidades humanas. No solamente centrarnos en reconocer las necesidades de las personas, sino también sus capacidades. Y esto quizá lo aprendí de Kay Prannis, cuando en estas preguntas restaurativas que aprendimos con el IRP del trabajo que nos hacía, ya perdí el nombre, las preguntas restaurativas están hechas no solamente para poder reconocer las limitaciones, los errores humanos, los daños que hemos cometido, sino también para poder reconocer las capacidades que tenemos como seres humanos, las cosas buenas que hacemos como seres humanos. Entonces, no se trata, cuando se habla de ser restaurativo, de solamente fiarnos o centrarnos en las necesidades y las limitaciones, sino también hacerlo en las capacidades humanas. Y eso que nos lleve a responsabilizarnos de eso que son, de eso que tenemos como valores, de eso que tenemos como capacidades para brindar y dar a los demás. Y en esta medida también poder funcionar desde ahí, desde nuestras capacidades. Tanto quien ha sido afectado tiene capacidades, y esto les decía que lo aprendí de Kay Prannis en las preguntas restaurativas, en donde después de haber explorado la pregunta de quiénes se han afectado y cómo, Kay Prannis introduce una pregunta que me pareció muy valiosa, y es ¿qué fortalezas tienes para salir de esto? Esa pregunta que me parece tan ingeniosa en estos procesos, y lo hemos utilizado, ha sido muy inspiradora porque las personas renuevan sus capacidades, renuevan su bondad, sus valores humanos, sea porque hayan sido afectados o sea porque afectaron a otros. Y desde ahí generan un compromiso a la última pregunta de qué necesita suceder para que las cosas mejoren, es decir, ¿cómo vamos a hacer para restaurar esto? Las personas, cuando han sido interrogadas por sus capacidades, encuentran mucho más fácil y mucho más comprometidamente soluciones responsables para poder restaurar, reparar la situación de daño, la situación que se está atendiendo en el proceso. Entonces, recordemos, reconocernos no solamente en nuestras limitaciones, sino también en nuestras capacidades, y un buen líder no solamente reconoce los errores y las limitaciones de su equipo, sino también reconoce y trabaja en despertar, en proyectar las capacidades de su equipo. Responsabilizarse, un buen líder responsabiliza a las personas de aquellas cosas que están haciendo bien, no solamente de aquello que hacen mal, sino también de aquello que están haciendo bien, y eso los lleva a que se comprometan mucho más con eso que están haciendo bien. Y en la restauración yo le agregaría la proyección. Un buen líder proyecta a su equipo a poder dar lo mejor de sí mismo. Si hay un equipo, siendo un poco o recuperando un poco esta hipótesis de que la mayor parte del tiempo estamos haciendo las cosas bien, entonces esa mayor parte que estamos haciendo bien no es necesariamente lo mejor que podemos hacer. Eso lo podemos hacer mucho mejor. Entonces necesitamos tener prácticas de liderazgo en las que el equipo, el grupo, pueda llevar a otro nivel aquello que hizo bien. No quedarse contento con eso, no generar una historia, una narrativa de que somos buenos y nos quedamos con esto, sino siempre estar explorando cómo pueden dar lo mejor de sí mismos en función al equipo y también a los objetivos que tienen como colectivo, ¿sí? Entonces, ya para ir cerrando esta primera parte, un liderazgo relacional, transformativo y restaurativo. Primero, la sociedad del conocimiento, como les he planteado, ha complejizado la lectura de la realidad y ha creado gestos, ha creado guetos de saberes, equipos, grupos de saberes, de experiencias e interpretaciones del mundo, de la realidad, que incluso imposibilitan que interactúen entre sí. Es decir, nos estamos polarizando cada vez más, no solamente en lo político, sino también en muchos otros tipos de conocimientos, de prácticas, de formas de entender, de vivir la realidad. El empoderamiento individual hace que la incompatibilidad de intereses, pensamientos, actos o sentimientos estén cada vez más expuestos a las relaciones, es decir, a los conflictos. Y al carecer precisamente de habilidades para poder atender esos conflictos, lo más seguro es que caigamos en prácticas violentas, impositivas, excluyentes, que marginan a otros. Un liderazgo relacional, restaurativo y transformativo, tiene que centrarse primero en lo relacional, en las relaciones. Es decir, el líder tiene que ser un guardián de las relaciones. Tiene que promover a través de prácticas formales las relaciones.
no solamente centrarse en la productividad, en los objetivos de servicio, sino también en generar prácticas que ayuden a que los equipos se fortalezcan como equipos, como comunidad. Tiene que ser transformativo. El líder tiene que reconocer y transformar los conflictos que están y van a emerger cada vez más por esto del empoderamiento y del crecimiento, el conocimiento que hemos tenido como individuos, la preparación que tenemos. Tiene que ser capaz de reconocer y transformar el conflicto en una oportunidad para fortalecer los vínculos. Es decir, no podemos dejar que el conflicto se nos vuelva un desatar de muchas prácticas violentas que tenemos insertadas ya, sino más bien que desde ahí podamos tener la posibilidad de generar la transformación del conflicto. Y tiene que ser restaurativo, es decir, el líder tiene que restaurar y proyectar las capacidades personales y grupales. No solamente reparar lo que se dañó, sino también llevar a otro nivel aquello que se está haciendo bien en la relación, en el vínculo, en los objetivos. Hasta ahí, digamos, les comparto estas ideas que tenemos con respecto a una visión restaurativa, a una visión que permita entender el liderazgo desde una práctica que nos ayude a entender estos cambios evolutivos que están pasando en la historia. Las relaciones de liderazgo entonces en la virtualidad. Hablemos un poco desde la virtualidad, cómo nos llegó y cómo esta, digamos, nos ha exigido y nos ha generado prácticas y también cómo podemos hacer una atención a un liderazgo restaurativo de cuidado y de atención a los equipos. Bien. Primero, la virtualidad nos llegó abruptamente. Es decir, fue una llegada abrupta, nadie lo esperaba, nadie lo deseó, nadie lo decidió. Para la mayor parte de personas no fue una decisión. Nos tocó meternos en la virtualidad. Y eso, digamos, ya tiene muchas características de trauma, de hecho, ¿sí? Porque perdimos el control, tuvimos que vernos abocados a nuevos y múltiples aprendizajes, continuos. De hecho, yo miraba cómo, por ejemplo, los equipos tenían que aprender primero cómo sostener sus objetivos, luego cómo manejar el computador, luego cómo manejar la plataforma, luego cómo manejar el escenario en el que nos encontramos, cómo era el hogar, entonces cómo manejamos el hogar con el trabajo, los tiempos, la comida. Digamos, nos vimos abocados a tener que vivir múltiples aprendizajes en poco tiempo. Y las tareas se nos multiplicaron. La virtualidad hizo que cada vez tengamos, no solamente porque tuvimos que aprender más cosas, sino porque se nos comenzaron a multiplicar muchas cosas de la práctica que solíamos tener cuando estábamos en lo presencial. Entonces, estos tres componentes de otros tantos que podemos describir son muy esenciales entenderlos de cómo nos llegó la virtualidad. Desde una pérdida del control, desde un aprendizaje múltiple al que estuvimos abocados y desde unas tareas múltiples que tuvimos que desarrollar y que aún seguimos desarrollando en el hogar, desde lo que estamos haciendo y cuidando o participando de nuestros equipos. Y pues claro que no fue una decisión para nadie, nos llegó así abruptamente y nos vimos todos obligados en la mayor parte a adentrarnos en esta experiencia. Estos procesos, digamos, representó un retroceso en la vinculación comunitaria. La productividad emergió como prioridad porque había que sostener esto en muchas organizaciones. Y nos olvidamos de aquellos pasitos significativos que habíamos dado para construir la comunidad, los vínculos. Yo vi instituciones educativas que en los primeros 4, 5, 6 meses estuvieron abocados a la productividad y no tuvieron un escenario para preguntarle a los trabajadores cómo se encuentran. No fue sino hasta después de 5 o 6 meses que comenzaron esas prácticas a despertarse, digamos, en las organizaciones. Y aún hay organizaciones que tampoco han abordado estos procesos. Quizás las instituciones que trabajan más con temas de humanidades, con temas sociales, hacen estas prácticas, pero las que son industriales, las que son tecnológicas, mi esposa trabaja en una organización tecnológica, no tienen este tipo de prácticas y ella siempre me dice, qué bueno que haya esto y se puede hacer en la empresa, sería buenísimo, porque todos, digamos, han tenido que vivir esto que les decía de que nos llegó abruptamente a la virtualidad. Entonces, se posicionó los objetivos productivos de servicios por encima de la vida de equipo, por encima de la construcción de la comunidad. Se multiplicaron las reuniones de trabajo para sostener la plataforma de producción y servicios. Cada vez había más reuniones y creo que todavía lo vivimos, reuniones a toda hora y en todo momento, inclusive por fuera del tiempo en el que trabajábamos. Yo recuerdo que entre el trabajo y mi hogar hay aproximadamente unos 30 a 45 minutos de distancia. Ese tiempo
digamos, yo lo disfrutaba escuchando la radio, escuchando música, recogía a mi hija del colegio y conversaba con ella, y en la virtualidad ese espacio se murió. Es decir, no he tenido más tiempo de escuchar la radio, pues ya, digamos, ya dejé de escucharla, de hecho. Las conversaciones de ese tiempito que teníamos mientras manejaba, ya no las tengo, pero sin embargo todo se centró a multiplicar más tareas para los equipos, para las organizaciones en las que trabajamos. La ocupación en objetivos y logros de productividad, nos comenzamos a centrar e inclusive estamos comenzando a creer que lo que importa es la productividad y no el tiempo en el que permanezcamos en el trabajo, en función a que entonces ya no es un horario de trabajo, sino son unos objetivos de productividad y tenemos que rendir a esos objetivos de productividad a como dé lugar, que eso nos puede traer cosas beneficiosas sin duda, pero también nos puede traer cosas preocupantes porque comenzamos a ocupar todo el tiempo en esos objetivos de trabajo. Y por último, hay un abandono del cuidado grupal y comunitario, es decir, como con consecuencia de estos dos anteriores, se comenzó a descuidar el vínculo comunitario, el vínculo grupal. Se evidenció desigualdades, esto también es muy esencial. En este proceso de la virtualidad comenzaron a evidenciarse desigualdades, como por ejemplo el acceso a la tecnología. No todos contaban con los mejores equipos, menos en sus casas, porque esos los tenían en la empresa, que no eran suficientemente adecuados para trabajar. Recuerdo un grupo de profesores que no tenían escritorios, por ejemplo, para poder trabajar. Y pues eso, digamos, ya genera unas desigualdades. Tanto en el internet, unos tenían una banda menor, otros mayor, unos vivían por donde el internet no era tan bueno, y otros pues no tenían suficiente capacitación para manejar la virtualidad. Y esto representó mucho tipo de no solo de anécdotas, sino también de situaciones conflictivas, en donde las generaciones más jóvenes tuvieron que enseñar a las generaciones más mayores a hacer uso de estas tecnologías, y pues eso tomó su tiempo y costó. Y también nos evidenciaron desigualdades. Las condiciones laborales también, el uso de recursos personales, tener que usar recursos personales para poder desarrollar las actividades del equipo, del grupo, recursos personales como el espacio, el internet, la luz, la energía eléctrica, el agua, el café, cosas que se surtían en el entorno laboral presencial, pues desaparecieron y ahora todo eso recayó en el individuo, en la persona, en su hogar. Las condiciones de vida, comenzamos a ingresar a los espacios íntimos de las personas, los veíamos en sus habitaciones, los vemos en sus salas, los vemos incluso algunos en sus cocinas. Digamos, comenzó a haber como una invasión de la privacidad para poder sostener los vínculos y el trabajo comunitario grupal de equipos. Otros sufrieron despidos, es decir, sus oficios y sus condiciones eran incompatibles con la virtualidad, entonces se quedaron desempleados y pues también generó más desigualdad. Y la pérdida de la experiencia relacional. Esto me parece muy importante, digno de poder seguir reflexionando en profundidad. Quizá les pueda compartir bibliografía de la Universidad de Stanford, que está haciendo estudios muy interesantes de este fenómeno, ¿sí? Las relaciones humanas no solamente se gestan a través de la voz y la vista, que es lo que más ha primado en la virtualidad, estar viendo al otro cuando la cámara está encendida, obviamente, y la voz, que quizás ha sido lo más sostenible que ha habido en la virtualidad. Y una relación personal no solamente se construye desde esos dos componentes. Con esto quiero decirles que hay elementos que hemos perdido en la virtualidad. Por ejemplo, elementos como las limitaciones que desconfiguran la visualidad de la experiencia. Pongo un ejemplo y quizás les explique un poco más esto mejor. Un gran parte de nuestro agotamiento hacia la tecnología tiene que ver con que estamos viendo a las personas en una distancia muy cercana. Es decir, los tenemos al lado, podemos maximizarlos y verlos ahí casi que juntos, ¿sí? Inclusive podemos estar viéndole a los ojos, que eso en una práctica presencial no siempre es frecuente. Y nunca tenemos tanto acercamiento a las personas cuando nos relacionamos. Podemos establecer vínculos con 1, 2, 3 metros de distancia, pero generalmente la distancia que tenemos visual desde la virtualidad son de unos 30 a 50 centímetros. Y eso, digamos, nos genera un agotamiento, sobre todo porque nos transmite la presencia del otro casi de una manera impositiva sobre nosotros. Bueno, de esto habría que hablar mucho más de los estudios que está haciendo
están haciendo estas universidades con respecto a este agotamiento. Manuel Delgado nos hace una reflexión muy, muy significativa con respecto a cómo también en la virtualidad no solamente vemos al otro, sino que también nos podemos ver a nosotros y podemos estar viendo cómo estamos, cómo nos estamos mostrando a los demás. Y eso, digamos, también nos puede estar generando alteraciones en la forma como nos vinculábamos. En las instituciones educativas en las que trabajamos hemos observado, por ejemplo, que hay estudiantes que no quieren encender la cámara por más que sea una política de la institución. Y al indagar las razones es porque tienen baja autoestima, se sienten diferente a los demás, no quieren ser observados por los demás. Y ahí comienzan a suceder una serie de condiciones emocionales y también existenciales, pues que vale la pena prestarle mucha atención también en los equipos y en las organizaciones. Es importante vernos y también esas políticas cada vez han sido más claras de encender la cámara para verse, pero también, digamos, hay que poder evaluar qué representa encender la cámara para las personas. La ausencia del contacto físico, pues esto no merece más explicación. Gran parte de la relación se da por el contacto físico, el abrazo, el darse las manos, el simplemente ver pasar a alguien. Eso es, digamos, un componente muy importante que me transmite información y me da datos para poder saber cómo actuar frente al otro, la forma como está vestido, etc. La pérdida de representaciones simbólicas, esto quizás es lo que más se ha extraviado en la virtualidad, y es que gran parte de nuestras relaciones lo hacemos a través de símbolos, a través de figuras que vamos construyendo, co-construyendo con otros, y eso le va dando sentido y representación a nuestra ocupación, a nuestro oficio, pero también a las relaciones que tenemos con los compañeros. Y esta parte simbólica se ha perdido, porque en la virtualidad simplemente aparece la plataforma estandarizada para todos, y desde ahí hacemos la conversación, entonces no está el dulcecito simbólico, no está el elemento, la figura, el logo de la empresa, el color de la empresa, y tantos otros elementos simbólicos de equipo, de organizaciones que se pierden en la virtualidad, y pues que vale la pena contemplar cómo integrarlos a estos procesos virtuales. La carencia de escenarios de complicidad, digamos, la mirada, el susurrarle al otro, ese tipo de prácticas se comienzan a perder, el poder encontrarnos entre un trabajo y el otro, entre un momento y el otro, entre un cruce y pararnos para contarnos cómo estamos, qué nos ha pasado, ese tipo de prácticas tampoco están tan presentes en la virtualidad. Hay organizaciones que ya han comenzado a practicarlo, sobre todo aquellas, como les digo, que tienen trabajo más con temas de humanidad o temas sociales. Y hay poca exposición a las mismas sensaciones. Cuando estamos en un mismo entorno, trabajando en equipo, todos estamos oyendo lo mismo, estamos oliendo cosas similares, estamos percibiendo ruidos similares, estamos observando entornos similares. Desde la virtualidad son múltiples entornos que están funcionando y de hecho son tantos que a veces solemos decir apaguen sus micrófonos para no contaminar el audio porque son tantos entornos, entonces se pierde mucho esa exposición común a las mismas sensaciones que también nos construye en la experiencia relacional. Y quizá podríamos numerar muchísimas más cosas de lo que se ha perdido en la experiencia relacional. Esto les quiero mencionar muy rápido y es una práctica que nos puede comenzar a servir para ser más restaurativos. ¿Cómo liderar un equipo restaurativo? Nosotros consideramos que un equipo restaurativo, muy similar a la rueda de la medicina, debe tener un interés y un componente equitativo en la función de poder constituirse como grupo, como comunidad. Particularmente en Occidente estamos muy acostumbrados a tener reuniones para tratar conflictos, para tratar objetivos, para tratar problemas. Es decir, convocamos una reunión para hablar, para informar de un objetivo, de un tema, de un conflicto, de un problema que aconteció. Y vamos directo para allá. Es decir, nos reunimos, si acaso nos damos un saludo y de inmediato nos vamos al conflicto, ¿sí? Aquí en Colombia dirían para lo que venimos. Es decir, vamos al grano. Y el otro tiempo lo ocupamos en encontrar soluciones, en encontrar alternativas, en encontrar, en garantizar el entendimiento del objetivo. Esas dos prácticas están muy arraigadas en nuestros procesos relacionales y han emergido mucho más fuerte en los procesos virtuales, en donde convocamos a los equipos para poder plantear un objetivo, para poder plantear un tema, para poder plantear un problema y buscar una solución o garantizar un entendimiento del objetivo o un mecanismo de cómo vamos a ejecutar el objetivo.
Y ahí ocupamos, si es de una hora, ahí ocupamos la hora de reunión. Si es de 30 minutos, ahí en eso ocupamos la reunión. Nosotros creemos que para poder sostener equipos restaurativos necesitamos intencionar no solamente el ir al conflicto, al tema, al problema y a la solución, sino que también en igualdad, más que de tiempo, sino de objetivos y de intereses, generar espacios para relacionarnos, es decir, cultivar y valorar los vínculos, las experiencias personales y colectivas. Eso tiene que ser intencional y tiene que darse, es decir, ojalá los equipos restaurativos aprendan a no solamente llegar al problema, eso lo vimos muy presente en la virtualidad, en donde los equipos llegaban directo, ¿qué vamos a hacer para poder sostener esto? Que el problema de la plataforma, que el problema de los contenidos, que el problema de los servicios desde aquí, pero no teníamos el espacio para relacionarnos, para poder decir cómo estamos, para poder reconocernos inclusive cómo estamos en esta nueva situación que nos tocó vivir. Y tener experiencias para conocernos, es decir, reconocernos, entender las necesidades, identificar los valores comunes y desde ahí como equipo fortalecernos. Si le damos la misma importancia a estos dos componentes de relacionarse y conocerse, lo más seguro es que cuando lleguemos a los temas, a los objetivos, a los conflictos, a los problemas, vamos a ser mucho más lúcidos para entenderlo. Vamos a estar mucho más despiertos y ávidos de comprenderlo colectivamente inclusive. Y obviamente vamos a ser mucho más creativos para encontrar las soluciones o para ver las formas como vamos a canalizar, ejecutar esos objetivos o solucionar esas dificultades que se nos presentaron. Si aprendemos a tener una práctica de equipo restaurativo, tendría que ser con una intencionalidad para relacionarnos, una intencionalidad para conocernos en profundidad, agenciar esos conflictos, poder comprenderlos, entenderlos, asimilarlos y desarrollar alternativas y soluciones. Si hacemos los dos primero, nos dice Kay Prannis, con mucha más insistencia, más que digo insistencia, sino con la misma credibilidad como hacemos el tercero y el cuarto, lo más seguro es, vuelvo a insistirles, que vamos a ser más creativos, para entender más lúcidos para entender los problemas y más creativos para encontrar las soluciones. Pero necesitamos generar prácticas en donde podamos relacionarnos, en donde podamos conocernos y allí mismo estar restaurándonos y estar proyectándonos a través de esta práctica. El de relacionarnos y el de conocernos en igualdad de importancia que el de abordar objetivos, problemas, conflictos y encontrar soluciones. ¿Bien? Esto me salto un poco. Y algunas prácticas restaurativas que se pueden ejercer desde el liderazgo. Primero, recuperar experiencias relacionales. Es muy importante que como líderes que se ejerza sobre los grupos que están bajo el cuidado, es comenzar a recuperar estas prácticas relacionales que por un buen tiempo han estado abocadas a poder resolver la virtualidad y los servicios y el sostenimiento de los equipos y de las organizaciones en la virtualidad. Tener prácticas para compartir esas experiencias que les comentaba, para conocernos, para reconocernos, para identificarnos. Tener encuentros con experiencias que sean simbólicas, poder construir símbolos, poder construir elementos que son comunes a todos y tener conversaciones que sean significativas y muy desde nuestra humanidad. Sobre todo para hablar de cómo estamos atravesando esto, cómo nos llegó, qué hemos hecho, cómo hemos vivido, qué capacidades hemos desarrollado a lo largo de este tiempo. Son conversaciones muy interesantes que pueden comenzar a darse desde la virtualidad con los equipos y desde ahí ejercer un liderazgo más restaurativo. Hay que fortalecer la vida comunitaria teniendo reuniones que vayan más allá de la información. Es decir, que no solamente los reunamos para darles una información como líderes, sino también que podamos tener prácticas para solucionar juntos una situación, para discutirla y también para tomar decisiones. Es decir, para poder decidir juntos también. Hay que generar prácticas restaurativas desde nuestros liderazgos o desde un liderazgo restaurativo que incluya y apoye intencionadamente a las personas. Es decir, que no solamente se centre en aquello que no hizo bien, aquello que no está funcionando, sino que también pueda ser un trabajo perdónenme que aquí yo me estoy saltando al de proyectar. Puede hacer un trabajo que tenga que ver con el acceso de las personas a la participación igualitaria en la virtualidad. Generalmente, cuando no tenemos estas prácticas restaurativas tan instaladas en nuestros equipos, sucede que habla el que tiene más capacidad argumentativa, el que tiene más capacidad de conversar, de hablar, es el que se toma la palabra y, digamos, la conversación gira entre el líder y esas dos, tres personas, dejando a los demás relegados. Hay que generar prácticas que incluyan a los demás
y que éstas sean intencionadas, que le brinden apoyo a los demás de manera intencionada. Y quizá el uso de círculos para comenzar una reunión puede ser una buena exploración y además una buena práctica que podemos introducir. Comenzar haciendo círculos de comunidad, que no tienen que ser largos, círculos en una reunión de una hora, tener 10 minutos para hacer estos círculos, son muy interesantes y que ojalá lo podamos hacer desde una construcción simbólica, como les decía anteriormente. Nosotros hemos aprendido a hacer tapetes virtuales, a poner diapositivas con un tapete virtual y comenzar a llenar de símbolos y de elementos que estamos conversando. Y eso le da un carácter totalmente diferente a los encuentros, porque las personas comienzan, digamos, a recuperar cierta práctica simbólica que en lo presencial se da, y en lo virtual, pues tenemos que ir aprendiendo cada vez a darlo más. Hay investigaciones que cada vez están siendo más claras cómo estas plataformas por las cuales nos conectamos virtualmente nunca fueron hechas para las relaciones. Fueron hechas para la productividad y para la transferencia de información, pero no para relacionarnos. Y hoy en día, pues muchos equipos están trabajando en cómo crear plataformas que garanticen estos componentes relacionales y no solamente se queden en lo informativo y en la productividad de los equipos, de las comunidades. Hay que generar conversaciones, hay que construir narrativas y sabidurías colectivas sobre las experiencias históricas que estamos viviendo. Eso ha sido una práctica muy bonita que hemos tenido para contarnos cómo nos llegó esto, cómo lo estamos viviendo, qué hemos hecho, qué ha sido lo más difícil, porque quieran o no, va a ser parte de nuestra historia, nos va a marcar nuestra historia, y no solamente esto, sino que ahí en esa práctica de contarnos cómo hemos vivido, nos damos cuenta que hemos hecho cosas muy similares en las casas, que las personas hemos estado haciendo los mismos esfuerzos y como seres humanos hemos estado casi abocados a los mismos propósitos. Y esto solamente es posible entenderlo y vivirlo y asimilarlo cuando generamos conversaciones para construir narrativas y sabidurías colectivas sobre la experiencia histórica que hemos estado viviendo y que estamos viviendo. Restaurar y reparar es muy importante también en un liderazgo restaurativo de equipo en la virtualidad, sobre todo porque para nosotros, digamos particularmente, la virtualidad, como les decía, fue una imposición y eso, quieran o no, hay que restaurarlo también y hay que poder decirlo y conversarlo y poder expresar también cómo esto nos llegó sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de intencionalidad de parte nuestra y para muchos se nos puede volver un trauma también. Y si lo conversamos, podemos generar una ayuda y un despertar de capacidades muy interesantes en las personas. Y también generar prácticas restaurativas, prácticas de reparación, sobre todo para quienes tienen liderazgo en los equipos, para reconocer y valorar el uso de los espacios y los recursos personales de las personas. Casi todos los que trabajamos en la virtualidad o nos hemos visto abocados a trabajar en la virtualidad, hemos tenido que poner, como les decía, nuestra energía eléctrica, nuestros espacios, nuestros recursos, y eso hay que restaurarlo también. Hay instituciones que han tenido prácticas muy interesantes de restauración, como por ejemplo, después de 3-4 meses, conversar con los trabajadores y decirles que les envían el escritorio, les envían el computador, les envían la silla, para que tengan precisamente, de cierta manera, la institución se pueda responsabilizar, los liderazgos se puedan responsabilizar de esto que en la crisis nos tocó asumirlo así, poniendo de nuestra electricidad, poniendo de nuestras energías para una productividad organizacional. Y por último, tener prácticas para proyectar las capacidades de las personas, generar espacios para compartir lo que somos, es decir, nuestros valores, no solamente nuestros errores y limitaciones y dificultades, sino también nuestros valores para poder con ese entusiasmo, cuando abrimos estos espacios, contar qué valores tenemos y quiénes somos, qué queremos darles al equipo, a los demás, qué estamos dispuestos a dar, también qué necesitamos del equipo y cómo él se puede proyectar en mí, y también lo que anhelamos y lo que nos entusiasma en este trabajo que estamos haciendo desde esta novedad que nos tocó vivir históricamente. Bueno, creo que me pasé de tiempo, no sé cómo estoy de tiempo y les agradezco muchísimo. Y quedo abierto a las preguntas. Sí, Ever, muchísimas gracias a vos también. Ay, disculpen, creo que estoy con un poquito de retroalimentación. Ay, se hace corto el tiempo. Gracias por esta presentación y tantas preguntas que surgen. Primero quisiera reconocer que tenemos saludos cariñosos en el chat. Nos saluda Rosita del Nur de Costa Rica, Lindsay Tencio nos saluda, Luis Monroy, Kelly López, Alma González, Luis Alexis, Cucho, Carlos Pino de Chile nos saluda, María Chetini desde Uruguay nos saluda.
Cristina Ferti nos pregunta acerca de la grabación del webinar. El webinar se va a subir al canal de YouTube de IIRP Latinoamérica. De ahí lo compartimos en todas nuestras redes. Human Partner también compartirá el enlace en sus redes. Entonces, por ahí tendrán la grabación completa. Si se tuvieron que perder de alguna partecita, ahí va a quedar disponible. Tenemos tres preguntas y con esas ya iríamos cerrando. Bueno, hubo una pregunta que nos comparte Tomás al inicio de la presentación, pero que nos comenta que ya la fuiste contestando en el transcurso de la charla. Nos preguntan qué tipo de tecnología han encontrado para hacer ese ejercicio de dibujar símbolos u otras actividades participativas. Y tenemos la pregunta también de... aquí está. Y de cómo podemos fomentar la resiliencia desde las prácticas restaurativas en la resolución de conflictos. Entonces, plantearte estas dos preguntas, escucharte y después de eso ya nos prepararemos para el cierre. Bueno, con respecto a la tecnología, en realidad, como les decía, casi todos las plataformas que existen no fueron creadas para las relaciones, fueron creadas para la productividad, fueron creadas para la comunicación. Hoy en día sé que hay proyectos que están acelerándose en el trabajo de crear plataformas que sean más, pues podría decir, amigables con las relaciones humanas. Pero en la creatividad uno se idea formas, digamos, de poder sostener como la construcción simbólica, en las experiencias, ¿cierto? Nosotros particularmente hemos utilizado un recurso que de hecho es gratuito inclusive, como es BeeponBluto, tiene unas funciones de interactividad, en donde las personas pueden marcar sobre el tablero. Creo que también, hoy en día hay varias en realidad, ya muchas han adecuado eso también a sus funciones. Y generar prácticas sobre una lámina de diapositiva y desde ahí comenzar a generar interactividad simbólica, construir símbolos conjuntos. Hemos usado tapetes, es decir, en lugar de estas diapositivas que les presenté, usamos un tapete y en el tapete vamos poniendo símbolos, las preguntas que estamos conversando, las vamos poniendo allí. En algunos momentos hemos puesto un espacio para que las personas escriban sus valores y esto, digamos, algunas herramientas lo pueden dar, unas más que otras. Yo sé que, por ejemplo, Teams es una herramienta que tiene muchos recursos y porque lo han implementado para el sistema educativo en estos últimos 3-4 meses, pero pues tiene una carga que hay que instalarlos y bueno, todo eso requiere de mucho tiempo y yo creo que un líder que quiere cuidar su equipo, que quiere cuidar su comunidad, se ocupa en esos tiempos porque el cuidado es parte de la tarea del líder y pues tener esos cuidados mínimos son muy importantes para poder ayudar al equipo a sostenerse. Y con respecto a la resiliencia, bueno, no entendí mucho la pregunta en el contexto, pero me atrevería a decir que pues hoy en día hay muy buenas formaciones, de hecho, y prácticas de mediación y de prácticas restaurativas. Nosotros estamos adelantando muchos acompañamientos restaurativos desde la virtualidad también, mucho con estos elementos que les decía de lo simbólico, pues recuperar, digamos, esto en la práctica. Y creo que sí se puede haber un proceso de resiliencia porque lo hemos experimentado en los acompañamientos que hacemos. Hemos visto cómo las personas sí generan no solamente resiliencia, sino también restauración frente a sus situaciones que han estado viviendo. Pero pues depende muchísimo de todos los cuidados que hay que tener cuando asumimos estos liderazgos. O sea, yo diría y sintetizaría esto que un líder restaurativo es alguien que cuida a su comunidad, en lo presencial o en lo virtual. Ever, muchísimas gracias. ¿Vos nos harías el favor de poner el nombre de la aplicación que mencionaste en el chat para nosotros entender bien cómo es que se escribe? Yo quisiera decir también de manera personal que en todo lo que enfrentamos este año fue algo para mí inspirador ver cómo Ever y Human Partner como organización asumieron ese desafío de empezar a hacer círculos en línea, ¿verdad? Y de decir cómo le entramos y cómo seguimos construyendo comunidad. Les animo a todos y todas a que también asumamos ese desafío de decir, bueno, en medio de lo que tenemos, ¿cuál es el siguiente paso y cómo entramos?
para ir ya terminando, quisiera comentarles que el próximo webinar que vamos a tener de parte del IIRP va a ser el próximo viernes 16 de octubre. El tema va a ser acerca de contención emocional y prácticas restaurativas en medio de una crisis en el contexto de centros educativos. Lo va a facilitar Gabriela Pérez de República Dominicana y en el enlace que tienen en el chat pueden aprender muchísimo acerca de quién es Gabriela, de todo lo que ella nos va a ofrecer en ese espacio. Entonces, la invitación, abierta y cordial. Ebert, agradecerte muchísimo a todas y todas, agradecerles también por acompañarnos, desearles un lindo fin de semana y una feliz noche. Que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.